Estamos ya oficialmente para darles la bienvenida a la quinta edición de la Gala de Premios Gastromía 2018. Muchísimas gracias por venir a estas magníficas instalaciones de Cerveza Victoria. Como verán, es un sitio extremadamente original, peculiar y diferente. Normalmente la actuación musical es al final. Sin embargo, en esta ocasión va a ser al principio. Claro, porque teníamos que ser disruptivos, sin lugar a dudas. Aquí. Y que encima viene estrenando... Estrenando trabajo. Un trabajo nuevo que se llama Mi Alquimia. Damas y caballeros, con ustedes... ¡Diego! ¡Diego Catena! Thank you.
echo de menos a mi banda, ¿eh? Decirles a ustedes que a aquellos que les haya gustado, Diego va a presentar su nuevo disco el próximo 16 de junio en el Teatro Edgar Neville de Málaga, y además por una causa benéfica, a beneficio de la EFMAIC, la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. Una buena causa, reserven la fecha y apúntense para disfrutar del álbum completo de Diego Catena. Un aplauso de nuevo para él, por favor. Saludos. Claro, estos críticos, que además muchos de ellos han sido miembros de este jurado que ha elegido el premio que se va a entregar esta noche y que los tenemos sentados aquí en la primera y segunda fila. Pero en concreto tenemos que alguien que nos va a decir algo más respecto desde el punto de vista de la visión de los críticos. Claro que sí. Tenemos aquí que nos acompaña, bueno, pues una de las grandes empresas, firmas, compañías, bueno, yo diría que una institución en sí misma, como es el Hotel Puente Romano. Nos acompaña su director general, Jorge Manzur. Buenas noches. Ante todo, decirles que estamos encantados de estar aquí. Yo represento 850 empleados y los 800 estamos encantados de estar aquí. Puente Romano, como habéis visto, es un hotel fantástico, es impresionante. Pero aquí vengo por los valores de Puente Romano, los valores que tenemos todos los empleados de Puente Romano. Puente Romano es mucho más que un hotel de lujo, es mucho más que 14 restaurantes, mucho más que todo lo que sabemos que es. Puente Romano, desde hace 5 años, estamos apoyando, en este caso, a los jóvenes valores de gastronomía, en este caso, estamos apoyando gente del tenis, apoyando gente del triatlón, asociaciones benéficas, estamos apoyando asociaciones internacionales como World Vision en Kenia. Y comento esto porque quiero que sepan que Puente Romano es mucho más que lujo que se presenta en ese vídeo. Somos personas que trabajamos para personas y somos una compañía que quiere poner su granito de arena para devolverle a la comunidad todo lo que nos ha dado. La comunidad Marbella, en este caso, y Málaga, por supuesto, nos ha dado gran parte de lo que somos como compañía y como hotel. Y esto es nuestra manera de devolverlo, apoyando a la gente joven y a la gente que necesita nuestra ayuda. Y nada, muchas gracias. Espero el año que viene volver, que Curro vuelva a contar con nosotros y Helen. Estamos encantados de hacerlo. Y Puente Romano es vuestra casa y espero verlos a todos pronto por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Oye, hemos presentado a todo el jurado antes, pero yo creo que alguien del jurado nos tenía que comentar un poco, como decía yo, su visión, ¿no? ¿Qué tiene te parece? Tienes razón. Miguel Ángel Almodóvar, por un favor. Un aplauso para él. Un aplauso. Grande. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. José María Guadamuro me ha pedido que dijera unas palabras en nombre del resto del jurado. Cualquier sugerencia de José María para mí es una orden de obligado cumplimiento y aquí estoy encantado en el día, en el 240 aniversario, como sabéis, de la salida del puerto de Málaga del bergantín San José, en el que unos esforzados marineros, la mayoría de ellos de Alhaurín de la Torre y de otros lugares de Málaga, se lanzaron a la mar océana para fundar esa hermosa ciudad de Nueva Iberia, en Luisiana, que hoy cualquiera reconoce que puede visitar. Eso fue el 1 de junio de 1778, como decía, hace 240 años, pero esto es contingente. Lo necesario son estos premios que, como sabéis, entre otras cosas, es una beca para un joven cocinero que se va a formar con el grupo Zumán de neoyorquino y que luego hará un stage en Puente Romano para completar su formación. De momento esto está creciendo y espera la organización que en breve pues sean muchos los jóvenes que tengan esta magnífica oportunidad de formación. Por otra parte, se han concedido
este año unos premios. Los premios han recaído en Antonio. Antonio, no sé, creo que no está con nosotros, lo digo como lo decía Melanie, Banderas. También le ha correspondido un premio importante a Sabor a Málaga. Y a Eufrasio Sánchez, que es, en fin, amigo entrañable del alma desde hace mucho tiempo, un crítico gastronómico que lleva a cabo su labor en el comercio de Gijón y en la Voz de Avilés, y que es uno de los divulgadores de viejo cuño, es decir, alejado de lo que hoy nos ha invadido de influencers, foodies, etcétera, dicho esto con todos los respetos, pero que conserva el espíritu de Josep Pla de intentar que no vivamos el drama de no comer lo que comimos de pequeño. Él se ocupa de recordarnos la historia, de hablar de gastronomía, pues como decía la presentadora, desde todos esos aspectos, pues sociales, culturales, etcétera. Al fin y al cabo, pues también volviendo a Pla, un país, una sociedad, un colectivo es su paisaje reflejado en la cazuela. De manera que enhorabuena, Eufrasio, enhorabuena a todos los premiados y enhorabuena sobre todo a esta magnífica iniciativa de formación de jóvenes cocineros malagueños. Muchísimas gracias por su presencia. Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Explicado magníficamente bien, Miguel Ángel, porque sin duda es lo que comentábamos al principio, ¿no? El hecho de unos premios que ponen en valor a la joven promesa, pero que a su vez incentivan su formación y además con una beca remunerada. Así que la palabra remunerada es interesante. Por ello, esta noche tenemos con nosotros a Esther Higueras, la embajadora de Chef Training US en Andalucía, que les va a explicar a todos aquellos que desconozcan la labor de esta entidad, también con un pequeño vídeo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Esther, un aplauso. Pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Cerveza Victoria por estas instalaciones tan magníficas que nos acogen hoy. Muchas gracias a los críticos y, por supuesto, a los organizadores, a José María Guadamuro y a Helen, en nombre de Daily Tourist Marbella. Y, bueno, por mi parte, yo soy la embajadora de Chef Training US desde el 2016. Estamos enviando a jóvenes valores a hacer sus prácticas profesionales remuneradas a Estados Unidos. Este año nos estamos abriendo también a Asia, así que esa es una de las sorpresas de esta noche, que aparte de Estados Unidos nos vamos a abrir a China. O sea que hay también una plaza a un restaurante extraordinario en China. Y digo, para el que a lo mejor no se atreva a ir a Estados Unidos, vamos a abrir también otras plazas que esperamos que sean también un buen lugar para formarse y llevar fuera de nuestras fronteras lo que es la gastronomía española y en particular la gastronomía andaluza. Como digo, desde el 2016 estábamos llevando jóvenes, actualmente hay alrededor de 50 que han pasado ya por el programa. El año pasado fue todo un éxito la selección de Tony Bernal, que está haciendo sus prácticas en la Gran Manzana, en el grupo Zuma, uno de los mejores restaurantes. Y bueno, también después ha habido más participantes que, animados por el ejemplo de Tony, pues están ahora mismo en Washington, en Seattle y en la costa oeste en Estados Unidos. Así que mucha suerte al seleccionado este año. Esperamos que tenga unas magníficas prácticas en Estados Unidos y que disfrute y realmente haga de buen embajador de nuestra cocina, que hace falta en Estados Unidos. Son buenos profesionales que manejen bien el producto, un maravilloso producto que tenemos en España, y bueno, que nos conozcan como lo que realmente somos, ¿no? Una buena cuna de gastronomía. Y muchas gracias.
Bueno, princesa, ya llegamos al momento importante de la noche. Empezamos con la entrega de premios. Y para la entrega de premios, pues vamos a solicitar que alguno de los miembros del jurado, alguno de los críticos y también alguno de los sponsors... Me lo permiten los demás, que es el señor Rafael de la Fuente. Muy bien, un aplauso a Rafael, por favor, si es tan amable. Aquí mismo, aquí mismo, aquí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí. Ahí le van a hacer entrega de esa magnífica escultura de Chico Repullo. Vale. Ese premio, ¡qué maravilla! Este primer premio, que es el premio a la promoción de los productos autóctonos de la provincia de Málaga, lo va a recoger, que el premio es para, como voy a hacer de otra manera, Sabor a Málaga, y lo va a recoger... Leonor García Agua. Ahí se van a ir de la puta. Perfecto, muy bien. Aquí para que estén más centrados para esa foto. También. Para inmortalizar, Pepe, el momento. Muy bien. De su nombre y recoge el premio Miki Gallego, director de producción del Teatro de Barra. Bueno, espérate, quédate conmigo. Simplemente decir que Antonio tenía previsto estar aquí en estos días, sobre todo el día 31, a partir del día 31, pero problemas de última hora le han impedido venir. Y bueno, pues simplemente transmitir, me llamó por teléfono, entre otras cosas porque no hay muy pocas facilidades. Entonces me llamó por teléfono hace poco porque estábamos hasta el último momento a ver si podía mandar algo que fuera, pero no ha sido posible y muy agradecido por este reconocimiento que se le da y sobre todo transmite, quiere transmitir ánimo y a seguir este maravilloso proyecto que es un gran esfuerzo de todos. Sobre todo en, bueno, lo que yo conozco de Burro y de Helen, que son los que se están dejando el proyecto en cierto modo, ¿no? Y sobre todo, pues pedir mil disculpas porque le hubiera gustado estar aquí presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuamos con el tercer premio de la noche. En esta ocasión es el premio al periodismo gastronómico. Exactamente, a esa divulgación que hacíamos mención antes. Y qué mejor que llamar para ello. De nuevo, Miguel Ángel. Gracias a todos, por favor, para que entregue el premio. Gracias. Al premio al crítico gastronómico del Correo de Asturias de la revista Difusión Nacional Gourmet, don Eufrasio Sánchez, por favor. Un aplauso. Menor que se me cae, por favor, hazte cargo. La escultura de Chico Repullo la llevo yo, vamos, por banderas. Gracias, es una sorpresa, es demasiado atención, pero bueno, la verdad es que ese rosario de elogios me ha emocionado. Muy bien, pues nada, señoras, señores, buenas tardes. Como no voy a ser breve, y mi cabeza ya no da para mucho, permítanme que haga uso de estas cuartillas para transmitirles lo que deseo decir. Ante todo, muchas gracias por su presencia aquí hoy en un acto al que he sido convocado para recibir un premio componiendo terna con personas tan principales como Antonio Banderas, que como sabe todo el mundo es un perfecto desconocido, y Leonor García Agua, eficiente directora de Sabor a Málaga. Sepan que me siento tan bien entre ustedes y me gusta tanto esta tierra suya que me consideré adoptado desde la primera vez que puse el pie en ella para acudir a la llamada de mi gran amigo y compañero de Lucento, Enrique Weber. Frecuentes serían mis visitas a partir de ahí, acudiendo también seducido por la hidalguía y nobleza de mi no menos amigo José María Guadaluro y del encanto de Eugenio Mosa.
Bueno, vale. A lo mejor me lo merezco. No hay problema. Sí, he tenido la oportunidad de estar rodeado de tan valiosa compañía. Y es que no creo haber hecho nada por mejorar la vida de las personas a través de la astronomía, de la que soy un modesto aficionado, un aprendiz, un amateur. Eso sí, un amateur. Desde luego, nada comparado con la brillante carrera llevada a cabo en el mundo del celuloide. Le desea antes del partido al entrenador de un equipo que gane mejor. Espero que no, respondió este último. Bueno, pues gracias a que en mi caso no se cumplió el deseo del periodista, a que me tienen de ganador. Y aun cuando recordar es vivir más atrás, lo cierto es que también es acumular pasado, del que nada en la abundancia dada mi proyecta vida. Ese pasado que da sentido al presente. Por eso estoy convencido de que este es más un premio a la resistencia que a la virtud de mi obra. En cualquier caso, me siento muy orgulloso al recibirlo y les aseguro que este reconocimiento supone un reto para mí. En lo que me quede, tengo que ganar. No haciendo más cosas, porque ya tengo menos fuerza que antes, pero haciéndolo mejor. Velando, porque en mi despensa no falte el ingrediente de la libertad. Que el lenguaje de mis columnas y críticas gastronómicas sea un pájaro que vuele libre. Evadido de la jaula donde las palabras crían en semillas, aptas de viscosas ondulaciones o del almizcle que mezcla la actividad con los intereses espurios. Bien lo dice Don Quijote. Ahí, Sancho, cuanto más vale la libertad que el pago. Nada, muchas gracias a todos. Y consolidación de un proyecto gastronómico y turístico a la vez. De nuestra tierra, de nuestra Málaga, como él ha dicho, de la sarquía, la miel,
pero tenemos desde los limones a las naranjas, pero tenemos un chivo, tenemos jamón ibérico de castaña, tenemos a estos grandes cocineros que están aquí hoy a mi lado, el futuro en formación, que es tan importante. Por favor, apoyar a Sabor a Málaga, consumir productos de Sabor a Málaga, consumir nuestra tierra, nuestra Málaga, comernos la bocadito, porque está riquísima. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí y espero que sigamos.
Jorge Mansur y Thomas Stork a recoger el premio. Muchas gracias. A partir de ahora,
gracias equipo, ¿no? Gracias Genoveva, gracias a los chicos de Victoria y gracias a todos los que estáis aquí, que habéis hecho posible este gran evento y sobre todo gracias por vuestro tiempo, porque hoy es el día, es para mí el más preciado que tenemos hoy en día, el dedicarle el tiempo los unos a los otros. Sé que muchos de vosotros habéis hecho un recorrido desde Marbella hacia Málaga, con lo que, bueno, daros las gracias de nuevo y espero colaborarnos el año que viene. Y el esfuerzo está recompensado, Gene, José María, de todo lo que he hecho. Así que un aplauso para vosotros, que sois los artífices.